Estamos buscando la ruta para ir cumpliendo con nuevos preceptos, con integrar incluso en la misma formación policial temas de derechos humanos que tienen que ver también con temas de género y buscar cada vez, pulir mejor la actuación ante alguna situación que ponga en riesgo la violación de algún tipo de derechos para el ejecutivo no es solo optar por los derechos, estamos obligados a atender y por lo mismo reitero nuestra disposición a atender lo que desde estos congresos vayan tomando como resolutivos deducciones, exhortos porque queremos actuar en materia de derechos humanos apegados estrictamente a la ley. Tenemos que buscar la forma de lograrlo, sin lesionar ningún derecho y reconocer al mismo tiempo más derechos. Quienes estamos hoy aquí reunidos, tendremos la oportunidad de beneficiarnos con el conocimiento de expertas y expertos en defensa, promoción y protección de derechos humanos de diferentes países, especialistas en materia de seguridad ciudadana y género. Sean las reflexiones y observaciones planteadas en este espacio y en este tiempo motivos para replantear tanto como razones para mejorar. Con la certeza de que quienes nos comparten su conocimiento sobre los temas referidos tendrán la atención de las autoridades presentes, Hago una especial invitación a no desaprovechar esta oportunidad para hacer de la buena disposición acciones concretas que hagan la diferencia. Cierta estoy que el trabajo conjunto abona la consecución de un Estado democrático de derechos, donde el respeto y garantía de los derechos humanos sean la columna vertebral del actuar de los servidores públicos.